Usted sabe que era el máximo oponente, que era Sionita. Un muñeco rígido de cuerpo, pero el cuello y la boca lo movía así. No, usted va a hacerle movida de actuación. Y yo le voy a adosar prácticamente una mandíbula del muñeco. ¿Qué es esta que tengo con acá? Vamos a ver. Esto es muy sencillo. Yo le digo, simplemente usted se lo coloca así, sobre la cabeza. Esto va acá por acá. Le ajustamos por aquí. Usted se preguntará, pero ¿cómo se manejan a los muñecos? Bueno, metiéndole la mano por atrás, pero usted tranquilo. Tranquilo, tengo acá el mecanismo, señor. Usted no se olvide que tiene que actuar. Es muy importante de su parte que no mueva la boca, ya que le voy a hacer yo, que sea la ventriloquía, y usted actuará con la cuerpo, presión corporal. A ver, por ejemplo, salude al público. Buenas noches. Usted está contento. Buenas noches a todos, Estoy contento. Se siente bien, señor Grejo. Sí, la puta madre. La... toda la vista poniendo un kilómetro, ¿no? ¿Qué pasó acá? Pelote con tanto artista, Martín, ¿Quique? Toda la vista pusieron. Se parece que se habían gastado toda la vista. Toda la vista, negro. No quedó nada. No habrá quedado nada del plato. Nada, nada, te digo nada, Yo no cobré todavía. ¿Y por qué? Vos le dije que la quedaba bien. No sé. ¿Vos arreglemos con efectivo o cheque? O bono. O bono. O bono cobrado, boludo. Sería mejor, ¿no? Que lo conoce a Martín Pacheco sabe que él paga religiosamente. Sí, religiosamente. Que te lo pague Dios, Escúchame, no hagamos pavada. Cambiemos de tema. Querido. ¿Usted está casado, señor Greco? Querido. ¿Se quiere haber venido hoy aquí? No vino. Está felizmente casado. Y ella está feliz y yo casado. Bueno, pero el matrimonio uno la pasa bien. Uno bien, el otro como el culo. La pasa bien. ¿Dónde estás durmiendo? ¿Qué es esto, che? ¿Qué es el pelote? Estamos en una reunión acá. ¿Quién es? En Convención 2005. Por ahí están los organizadores, mirá, hasta aquí que allá. Che, loco, ¿qué hora es que estaba durmiendo? Qué lindo reloj. ¿Te gusta? Me lo gané. ¿Te lo ganaste? Sí. ¿Cómo te lo ganaste? Corriendo una carrera. Corriendo una carrera. Qué deportista, ¿eh? Sí. ¿Y la carrera a quién se la ganaste? Al dueño del reloj. Déjame sin papá. Bueno, loco, estaba durmiendo, ¿qué? Vos sabés que el show que tenés que hacer vos es mostrar la inteligencia que de a poco vas todos los años mejorando. Bueno, ¿qué te quiero? A ver, demostrá lo que sabés. Estudiaste hoy, ¿no? No. Bueno, yo que sé, ¿matemática? Sí. Rápido. ¿Uno más uno? Tres. No, dos. Pero gordo, ¿qué quería? ¿Rapidez o precisión? ¿Qué querés? Bueno, rápido, pero bien. Bueno, dame esta oportunidad. Pero no con matemática. ¿Por qué no? Si no sabés cuánto es uno más uno. A ver, tengo cinco peras. Sí. Me como cuatro. ¿Qué da? Una diarrea de la puta madre. Eso no lo sabía, ¿eh? Sí, para Estoy hablando de la matemática. Bueno, ¿qué? ¿Vos sabés lo que es una potencia? ¿Una potencia? ¿Qué? Claro. Dos al cuadrado, tres al cubo. Cuatro al hilo. Esa potencia, ¿eh? ¡Bien! Vamos hablando. Vos matemática no sabés. Bueno, gordo, soy un buena, bastante que estoy hablando. Pero hablemos bien. El castellano. ¿Y lo qué? El castellano. Los verbos. Sí. Futuro. ¿De qué verbo? Comer. Tardar. No. Para la oración, sí. Lucía suspiraba de placer. ¿Dónde está el sujeto? Arriba de Lucía. Señor, ¿usted está contento? Yo estoy contento, señor. ¿En serio? Yo estoy contento, sí, la verdad que sí, estoy contento.
¿Me escuchó al muchacho? Sí, está contento, sí. Y claro, porque el tipo viene a pasarla bien y se siente bien. Y yo me siento muy bien, señor, ¿eh? Es que estoy contento. Yo también me siento muy bien. Y yo con el culo me siento contento. Pero no pasa nada, Daniel. Esto es cuestión de relajarse un poco y disfrutar. ¿Usted quiere hacer algo? Yo voy a cantar un poquitito. ¿En serio? Un poquito con... Adelante. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, la cucaracha, ya no puede caminar. El aplauso para este fenómeno. Un fenómeno, ¿eh? La verdad que el equipo... Lo felicito. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Un fenómeno, ¿eh? Sí, un boludo, ¿eh? She maybe my treasure or the price I have to pay. She will hear the song the soul sings. Maybe the chill the autumn brings. Maybe 100 different.